Deportes Santa Cruz se quedó con el clásico Guaso jugado el pasado sábado en el estadio Jorge Silva Valenzuela de San Fernando al imponerse a Colchagua por 2-0. Un gran triunfo para el elenco adiestrado por Gustavo Huerta, que mete nuevamente al elenco santacruzano en la liguilla de clasificación para el ascenso a la Primera B. Pero como todo clásico, el partido fue trabado y pese a que Santa Cruz siempre se creó las mejores opciones para abrir la cuenta, el problema del finiquito comenzó a pasarle la cuenta al forastero. Fue así como los goles llegaron promediando el segundo tiempo y desde el banco, tras el ingreso de los juveniles Thomas Jones y Felipe Silva. Así llegó el minuto 76 y el volante proveniente de Barnechea marcó el primer tanto de la tarde. Seis minutos después, el tanque proveniente de O'Higgins marcó el segundo gol, desatando la euforia de los más de 400 santacruzanos que viajaron para ver el encuentro. Muy importante el triunfo hoy día, que nos mete en los seis primeros, que es lo más importante y el objetivo que tenía todo el grupo, y también que se ganó el clásico, que toda la gente esperaba eso. El espíritu que tiene el equipo nunca lo pierdes. Yo creo que eso le gusta mucho a la gente, que dejamos todo en la cancha y también tenemos un gran juego, que también es bonito de verlo. Pues bien importante los tres puntos, a rato. Por ahí a lo mejor no estoy muy de acuerdo que hayamos jugado muy bien. El primer tiempo estuve muy errático, mucho balón dividido, no con nuestras características. A pesar de igual, nos perdimos un par de oportunidades clarísimas de gol, pero íntimamente la verdad yo siento que este equipo juega mejor de lo que jugó hoy día. Pero como le dije en la semana, es muy importante los tres puntos, muy importante ganar un clásico y que nuestra gente obviamente haya disfrutado del triunfo, que es lo que importa en este momento, y meternos nuevamente entre los seis de arriba. Un gran triunfo que deja a Deportes Santa Cruz a falta de cuatro partidos en el sexto lugar de la tabla de posiciones y con la clara opción de mantenerse en este grupo de los seis mejores del torneo, que en la postemporada lucharán por el ascenso. En el resto de los resultados de esta 22ª fecha, Trasandino goleó en los Andes a Malleco. San Antonio consiguió el liderato de la división tras su triunfo sobre Naval. Y Valdivia derrotó en casa a La Pintana. En la próxima fecha, que se juega este fin de semana, destacan los partidos entre Mejillones y San Antonio, La Pintana con Lota Schwager, Malleco ante Melipilla, Naval con Colchagua y Deportes Santa Cruz recibiendo a Ovalle. Libre quedará el conjunto de Deportes Valdivia.